Ferca sufre terrible humillación en el programa Hoy y se sorprende al saber que todos la critican. Ferca acudió durante este 28 de junio al programa matutino Hoy, donde se mostró sorprendida al ver que incluso fue criticada por los presentadores del matutino de Televisa. Tras ser eliminada de la Casa de los Famosos, Ferca acudió al programa Hoy, esto como parte de su gira de medios, en donde habló por su paso por el reality y las críticas que ha recibido. En un inicio, Ferca se dijo feliz de poder estar ya en casa con su hijo, pero se dijo sorprendida por todas las críticas que recibió, en especial de los presentadores del programa Hoy, pues señaló que no esperaba recibir esos comentarios por parte de ellos. Sin embargo, los conductores no se guardaron nada y de inmediato la cuestionaron, primero por su supuesta relación con Jorge Loza y posteriormente sobre las estrategias que mostró dentro del reality. Andrea Escalona decidió cuestionar a Ferca sobre si era verdad el romance o simplemente fue una estrategia que intentó utilizar dentro de la casa. Ferca señaló contundentemente que aunque a muchos no les pueda gustar, ella dejó muy en claro que no entraron juntos, a diferencia de Poncho y Sergio, a quienes llamó los gemelitos, solo que ellos no se daban beso. Ferca señaló que ella quería jugar su propio juego, pero no sabe si le afectó su relación con Jorge, pues ya no puede cambiar las cosas, y ella ahora se encuentra fuera del reality. Sin embargo, dejó en claro que no va a discutir si les gustó o no el romance, pero para ella no fue una estrategia el intento de relación con Jorge Loza. Incluso dejó en claro que para ella Jorge es importante tanto adentro como afuera de la casa. Ferca además fue cuestionada sobre las críticas que señalaban que era un mueble. Ante esto, la también modelo aseguró que es un juego muy complicado porque ya muchos llegaron con un plan armado y destacó que a ella no le dieron chance de poder compartir y mostrar más su personalidad. No obstante, ante las duras críticas de los conductores, estos intentaron sacarle su pasado a Ferca, por lo que de inmediato ella señaló que estaba para hablar de su paso por la Casa de los Famosos México y señaló que siempre respeta las críticas, siempre y cuando no le falten al respeto. Finalmente, la ex integrante de la casa pidió a sus detractores que no se enganchen y que ella la pasó increíble. También dejó en claro que 3 semanas en la casa no la definen.